Hello, good evening. Good evening, everyone. Hello, hello. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo está su noche por el momento? Very good. That's awesome. Welcome, welcome. Hello, hello. Buenas noches a los que van ingresando. Hello, welcome to the English classes. Hello, hello. Welcome, welcome. Remember that you have to activate your cameras. Recuerden que tienen que activar sus cámaras. Okay, so please activate them. Hello. Welcome, welcome. Hi. Hi, good evening. Hello, hello, Miss. Ya nos vamos a presentar en 1 second. So, just give me 1 second. Hello, Liz. Hello, Carolina. Hello, Elvin. Hello, Paola. Hello, Elmer. Judith. Luis. Carolina. Fátima, Jason, hello. I see you, everybody, okay? A todos los puedo ver ahorita. So, don't worry. And wait a second, just want to present. Ya les voy a presentar. Oh, hold on, hold on. Ya vamos a empezar solo. Just give me 1 second. What is happening? Oh, my name, my name, my name. You cannot see it. There we have it. Oh, that's why it's outside my presentation. There. Okay, welcome to the ones joining. Bienvenidos a los que van ingresando. So we are going to start with this journey of learning and practicing English. Vamos a empezar con este viaje, ¿verdad? De aprender y practicar. Porque pues yo sé que algunos tal vez ya saben lo básico, ya saben el verbo to be y otros temas por ahí que vamos a estar viendo, pero nos va a servir de práctica, ¿verdad? Recuerden que cada día se aprende algo nuevo. Y siempre se debe de practicar, ¿verdad? Como, es como una habilidad esto. Entonces, we are going to start. Vamos a iniciar. This is English for Work Program Basic Module Number 1. Okay, este es inglés para el trabajo. Es el módulo 1. Today it is Wednesday, August 9, 2023, and my name is Lizeth Rosemary Alvarado Martínez, okay? So vamos a iniciar el día de ahora. Sadly, no pudimos empezar el lunes, pero vamos a empezar ahora. That's good, right? Mi nombre es Lizeth Rosemary Alvarado Martínez, and I am going to be your teacher for this module, okay? Y voy a estarles acompañando en este módulo, okay? And then, like for general things, para lo general, para esta unidad, vamos a básicamente la primera unidad son 4 unidades y también utilizamos el manual que ya se los enviaron ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, pueden imprimirlo y así lo utilizamos en la clase. Podemos escribir igual un cuaderno, ¿ok? Para cualquier palabrita, algo que no entiendan, lo escriben y me preguntan y yo con gusto les voy a apoyar, ¿ok? Because I am your instructor, ¿ok? Porque yo voy a ser su guía, ¿verdad? A través de este camino. So basically in this first unit, en esta primera unidad vamos a hablar acerca de información personal, vamos a hablar también de las ocupaciones, vamos a... Oh, entonces, este es todo el nivel, sorry. De ocupaciones, direcciones, de su lugar de trabajo. Vamos a aprender a decir cosas que están cerca de su trabajo, como lugares, qué calles hay y cosas así. Vamos a hacer conversaciones y muchas cosas más, ¿ok? So, today we are going to talk about you and also the greetings, ¿ok?
And the verb to be. We're going to start with that. El día de ahora vamos a practicar un poco acerca de los saludos, lo que vamos a utilizar ahora desde que entremos hasta que nos vayamos y algunas palabritas que pueden utilizar en la clase. Al mismo tiempo vamos a empezar con el verbo to be, ¿ok? And to, okay, and then we are going to continue with the requerimientos para la clase. Y igual se los mandé ahí por WhatsApp. Espero que algunos puedan, se hayan tomado el tiempo de leerlos, pero ahorita los vamos a volver a repasar. Okay, y aquí tenemos los primeros. Quisiera la ayuda, por favor. Ustedes me van a ayudar mucho, okay? Because you need to, like, read it also, right? So, pero bueno, para empezar es que siempre you have to, siempre vamos a conectarnos con el nombre completo, ¿ok? Y si usted algún día no puede como participar, o sea, siempre tiene que ingresar, recuerden. Pero digamos que usted va de camino a casa, entonces se conecta y a la par de su nombre escribe oyente. Porque, bueno, más adelante les voy a explicar que como en Safor, nosotros pues debemos de estar en toda la sesión para que al final ustedes obtengan su diploma. Y al mismo tiempo, recuerden que desde el inicio la clase es súper importante, ya que vamos a hacer práctica al inicio del tema de un día antes. Entonces debemos de estar toda la sesión, ¿ok? También, y muy importante recalcar, la cámara encendida durante toda la sesión, ¿ok? Permítame un segundo. Otra cosa, minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Qué vamos a hacer? Podemos utilizar unos audífonos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de audífonos que ustedes pueden utilizar. O si no tenemos audífonos, nos podemos poner en una área donde no tengamos mucha interferencia, ya sea de un televisor, de nuestros familiares hablando. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, casi siempre yo le puedo decir, yo pregunto a todos, a toditos los que están, sean 20, 40, siempre me gusta que todos participen. ¿Por qué? Porque yo quiero escucharles, ¿ok? Quiero escuchar su voz, cómo practican el idioma y todo, ¿ok? Así que para que escuchemos también los demás compañeros, ¿verdad? Entonces, siempre vamos mejor, nos ponemos en un lado que nadie más nos interfiera, ni la televisión, ni el teléfono, ni nuestros familiares, ¿verdad? Tratemos de hacerlo. Recuerden, solo van a ser 2 horitas, súper rápido pasan, ni las vamos a sentir. Así es que vamos a tratar de hacerlo solo por ese tiempecito, ¿verdad? La asistencia, muy importante. La asistencia debe de ser siempre, ¿verdad? 100%. Cumplir con los 120 minutos de la clase. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que usted, aparte de que realice la plataforma, que creo que ya les explicaron un poco acerca de eso, deben de cumplir con los minutos de la clase, ¿ok? También la asistencia se va a tomar 2 veces, ¿ok? Una vez se va a tomar a las 8:20 y la segunda vez se va a tomar a las 9:40 de la noche. Usted debe de activar su cámara y debe de decir presente, ¿ok? Porque si solo me dice presente, casi siempre no lo toma, porque después quien nos chequea los videos, pues ve y mira, no tenía encendida la cámara, a menos que sea, ya que no se puede, ¿verdad? Ahí sí, se toma, pero de lo contrario no, siempre debe de tenerla activa. Siempre después de la clase, ¿ok? Iniciando el día de ahora, van a tener una sesión, ¿ok? Estas sesiones son de 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el día de ahora,
Ay, no me acuerdo quién estaba de primero, pero le va a tocar a las 10 en punto, termina la clase, se van todos y 10 minutos se queda la persona. Si algún día vaya, digamos que alguien no quiera la sesión, alguien más puede tomar la sesión, porque tal vez no pueda, se siente mal o que dice, no, entendí todo, no necesito ninguna aclaración. Entonces, si no se queda, alguien más toma el puesto, no hay problema. ¿Por qué vamos a tomar estas sesiones de 10 minutos después de clase? Para aclarar cualquier duda que usted tenga. No hay permiso, como ustedes saben, sino que se conectan, ¿verdad? Y ponen la palabra oyente. También si, pues ya sea de un caso de fuerza mayor, envían un mensaje en el grupo, o me lo envían a mi persona. Ahí estamos en WhatsApp, ¿verdad? También, algo muy importante con Zoom. Siempre vamos a tener activado el botón de silencio y por la cuestión de ruido, vea a nuestro alrededor, la cámara siempre activa. El chat también lo vamos a utilizar mucho. Los breakout rooms también para practicar un poco. También está el botón de Ask for Help, que es el botón que está cuando van a grupos. Ahí van a ver, cuando trabajemos en grupos, yo les voy a mandar una invitación para que se unan a ciertos grupos y ahí van a tener diferentes compañeros y van a practicar. Y siempre debe de haber, y algo muy importante, miren por acá, respeto ante todo, o sea, en toda la clase, ¿ok? Vamos a continuar. Ok, so let's start. Vamos a continuar. Preguntas al momento. El día de ahora ya le puedo decir quién se le toca quedarse. In a second, ya les digo quién le toca. Hoy le toca a Alberto. Alberto, vamos a ver si vino Alberto Cedillos. No vino Alberto. Ok, so maybe tal vez más tarde se conecta. Entonces, Y si no, pues le tocaría a Boris. ¿Vino Boris? ¿Boris Ernesto? Tampoco vino Boris. ¿Carolina? Sí, Carolina, sí. Entonces a Carolina le tocaría. Si no se conectan los demás compañeros, a usted le tocaría la hora, la sesión después de las 10, ¿okay? Cualquier duda ahí la nota y me pregunta. Y los demás también. Si tienen alguna duda de algún tema, la van anotando. Y el día que les toque, me dicen, Miss, ¿me podría aclarar esto de este tema? O Miss, mire, ¿qué era esta palabra? Ok, así. Okay, and I will be happy to help you. Okay, y siempre ahí les voy a apoyar, ¿verdad? Give me a second, un segundo para volver a mostrarles, the presentation. Okay, so let's start questions. Preguntas al momento sobre lo que les acabo de mostrar acerca de los requerimientos que tenemos como inglés corporativo junto con INSAFOR. ¿Alguna pregunta? Everything clear as water. Well, todo está. Hola, buenas noches. Hola, Miss, dígame. Yo acabo de entrar porque se tenía dificultades, entonces no sé qué estaba explicando. Ok, sí. Bueno, básicamente estaba explicándoles los requerimientos para la clase. Vale, lo único que tenemos que hacer es, mira, conectarnos con nuestro nombre completo, según el DUI, ¿verdad? Estar siempre a la hora de la clase, toda la clase, desde las 8 hasta las 10. Activar la cámara. Participar. ¿Y qué otra cosa recuerdan ustedes? Vamos a ver, por ahí, levanten la manito y díganme qué cosas recuerdan. Don't know. ¿A qué hora vamos a pasar la lista? ¿Cuántas veces vamos a pasar la lista? Ahí está, Dos Karen. veces. Ah, 2 veces. ¿Y a qué hora vamos a pasar la lista? De a las 8:20 sería la primera y a las 9:40 sería la última. Sí. ¿Y qué deben de hacer para cuando yo pase lista? ¿Qué van a hacer? Hay dos cosas que deben de hacer. Encender la cámara y decir presente. Excelente. Very good, Judy. Thank you. Wow. Ya vi que todos están bien participando. Ahí los veo que están bien atentos. Okay. Wow. I love that. Me encanta eso. Ok. What about? Quiero ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Debemos de estar en una área que no tengamos interferencia de algún televisor, de los familiares, ¿verdad?
del teléfono. Algunas veces vamos a utilizar el teléfono, sí, les voy a decir, porque vamos a hacer alguna actividad que les voy a pedir que envíen ahí en WhatsApp algo, pero algunos días no. Entonces, y alguna palabrita, pues también les puede servir, ¿verdad? Así es que, ya, eso básicamente, mi genia, por el momento, ¿ok? Ahorita vamos a continuar, ¿ok? And, okay. Throughout all the Okay. much. Okay. Durante todo el módulo siempre vamos a estar utilizando una plataforma, la cual les voy a mostrar un poco el día de mañana. Ahora vamos a empezar con lo básico, pero el día de mañana ya les voy a enseñar cómo vamos a ir avanzando en los ejercicios. También van a poder ahí, creo que visualizar los videos, creo que también lo pueden ver ahí. ¿Qué más? Básicamente eso. La plataforma siempre se debe de, bueno, en este caso porque empezamos el día de ahora, pero cada viernes debe de estar finalizada la unidad. Entonces, por ejemplo, la unidad 1 no, más o menos tiene que estar terminada alrededor del martes de la otra semana. La unidad 2 ya tiene que estar terminada para el otro viernes y así. Tiene que estar terminada cada viernes para que antes que finalicemos el módulo ya tienen que estar terminadas las 4 unidades. Ok, yo mañana les voy a mostrar cómo se va trabajando y todo y cómo ingresar por si no lo han hecho, porque sé que algunos pues no lo han hecho y sí, o no han visto alguna invitación. Entonces ahí. Ok. Let's go and start. We are going to start, vamos a iniciar. And this is unit number one, get to know someone. Okay, esta es la unidad número uno. And so it says, vamos a como intercambiar información and more. But to start, we are going to introduce yourselves, pero para iniciar nos vamos a presentar, okay? And we are going to do it like this, okay? Lo vamos a hacer así, vamos a decir, hello. My name is Rosemary Alvarado. I live in San Miguel and I am 31 years old. ¿Ok? Van a decir su nombre completo, van a decir dónde viven, así como dice I live, y después van a decir su edad. Si ustedes quieren, si no, pues no, no hay problema. ¿Ok? I am 31 years old in my case. So, let's go ahead and see who wants to be the first one. No sé quién quiere ser el primero. Oh, we are going to do like random, o lo vamos a hacer así, pick, like choose somebody, o vamos a elegir a alguien. O volunteers, o un brave, un valiente, o va una valiente. ¿Quién quiere ser la primera o el primero? Nobody. Oh, there we have Elmer. Okay, let's go, mister. Let me show you, te voy a mostrar para que lo hagas así. One, two, three, let's go. Okay, hello. Hello. My name is Elmer Leonardo Sánchez Pineda. I am living in Huachapan City, Nice. and I'm 28 years old. Okay, nice to meet you, mister. Welcome to the class. That's nice. Nice to Mister, meet you too. thank you. Mister, Elmer or Leonardo, which one do you like? Because I see in WhatsApp Leo, right? Leonardo. Okay, Leonardo, okay, that's good. Porque ahí vi en WhatsApp que decía Leo, and I was like, ah, okay. So, Okay, Leo también. oh, Leo, okay, that's awesome. Thank you, mister. That's awesome. Thank you. Okay, next one. Volunteer. No, nobody. El próximo, hola. Oh, Kenya. Me. Okay, perfect. Ajá. Okay, hello, my name is Kenia Melissa Escobar Umaña. I live in San Salvador. I am 31 years old. Yeah, that's awesome, Okay. Miss. Nice to meet you. Nice to meet. Thank you. Excellent. Kenya, right? Very good, Miss Kenya. Thank you. Hello. Nice. Let's go with next one. Oh, Luis. Let's go, Luis. Hello, good night, everyone. My name is Luis Ernesto Guerrero Canales, and I live in Santa Ana, and I have 38 years old.
Okay, nice to meet you, Luis. Welcome from Thank you. Santa Ana, Ciudad Morena. Nice. Nice, nice. Okay, next one. Okay, Paola, yes. Nice to meet you. My name Miss, is la escuchamos bien lejos. ¿Ahora? Yes, a little bit, yes. Okay, my name is Paola Beatriz Ramírez Calderón. I live in San Salvador City and I am 29 years old. Excellent. Another one from San Salvador. That's awesome. Nice to meet you, Miss. Thank you, Paola. Nice to meet you. Let's go with next one. I feel like Carolina. Carolina wants to do it right now. Let's go, Miss Carolina. Hello, my name is Carolina Yanet Alvarado. I live in San Salvador. I am 33 years old. Repeat, 33. Excellent, Miss. Thank you. Nice to meet you, Caroline. Carolina or Janet, Miss? Carolina. Oh, okay, perfect. Thank you. Three. I'm sorry, I wrote three, the árbol. Okay. Okay, thank you, Miss Carolina. That's good. Let's go with Elvin. Elvin, can you do it? Elvin Gabriel. My name is Elvin Gabriel Velázquez. Yes. I am live is La Libertad. I am 36 years old. Oh, that's awesome. Nice to meet you, Mr. Elvin. Thank you, thank you. Okay, that's awesome. Let's go with Fatima. Fátima Marroquín, hello. No, Fátima, okay. What about you, Jason? Okay. Wait a second. Fátima, te escuchamos bien bajito, Fátima. Jason, let's go, Jason. Sorry, Fátima, no te escuchamos. Okay. Yes, wait a second, Jason. There, let's start, go. Hello, everyone. My name is Jason Ariel Martinez. I live in San Salvador, and I'm 26 years old. Excellent, nice to meet you, Jason. Welcome to the class, too. Thank you. Nice to meet you. Let's go with Judith. Hello, my name is Judith Leon. I live in San Luis Talpa. I'm 22 years old. Excellent. Nice to meet you, Judith. Judith or Yvette? ¿Cuál de las dos? ¿Judith o Yvette? Judith. Judith, ok, excelente. Es que los nombres que les digo es porque esos les voy a llamar y no quiero que digan, ay, no, no me gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta Lisette, a mí me gusta Rosemary, so por eso siempre Rosemary, ok. O Miss Alvarado, you can call me Miss Alvarado too. Let's go, Kevin. Hello, Kevin. Hello. Hello, welcome. Hello, my name is Kevin Edgardo Durán Gómez.
I live in San Salvador City. Is la palabra 25, sí, no me la puedo en inglés, la verdad. 25. 25. Yeah. I am 25 years old. I am 25. Excellent. So it would be Kevin or Edgardo, mister? Edgardo. Edgardo, okay. Edgardo, okay. Thank you, mister. Excellent. Okay. Let's go. And nice to meet you. Liz Anchieta. Wow, that's a different name. Liz? Hello. Hello. My name is Liz Arelia Anchieta de Rosales. I live in San Miguel. I'm 14 years old. Excellent. Thank you, Miss. And that's it. You're from here, Miss? What? That's awesome. Genial. You're from here, from San Miguel. That's nice. Genial, Miss. Liz, okay. Let's go. Fátima. Yes, Fátima. ¿Puedes hablar ahora, Fátima? No sé si me escuchan. Ay, poquito, Miss. Tienes que, creo que es tu teléfono o de tu laptop. Tienes que subir el volumen. Yo no sé mi laptop. No sé si ahora sí me escuchan. Entonces, ¿tienes auti? Wait, let me see you. Fátima, where are you? Súbele el volumen a la cosita de acá, Miss. A lo que tienes acá, en el, ajá, ahí. ¿No tiene para volumen ahí? No tiene para volumen. Oh, that's strange. Oh, ahí habla entonces más cerca, porque ahí sí te escuchamos. Ajá, ahí. Yes, a little, yeah. Ajá. Wait, let me show you. Le voy a mostrar. Ajá. Okay. My name is Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. I live in San Salvador, and I'm 23 years old. Excellent. Thank you, Miss Fátima. That's awesome. Let's go with Luis Manrique. Luis Manrique, are you there? Or no, mister? What about you, Mirna? Hello? Or Nelson? Hello. Hello, Nelson. Mm-hmm. My name is Nelson Isidoro Escobar Martinez. I live in San Miguel. Oh. I'm 31 years old. Excellent. Nice to meet you. From San Miguel, really? That's awesome, too. That's good. What about you, Mirna? Mirna, ¿puedes o no puedes? Hello. No. That's sad. Okay, now, we are going to do the first section of attendance. Vamos a hacer la primera sección de asistencia. Recuerden que deben de tener activada su cámara and say present, y decir presente, okay? Porque eso va documentado en, aparte de la grabación, va en una lista que tengo y no lo veo mientras veo esa lista, okay? Give me one second. Oh my goodness. Wait, I have a little bit of a problem here. Wait. Un segundo. Well, anyways. Un segundo porque no los puedo ver. Oh my God. Okay, Alberto. No veo. Give me one second. Alberto Cedillos. Okay, no. Then we have, después tenemos a Boris Ernesto. Okay, tampoco. Carolina Janet. Carolina Janet. Tienes que... Present. Ajá, excellent. Thank you. Elmer Leonardo. Present. Thank you. Very good. Fátima Auxiliadora. Present. Excellent. Thank you.
Jason Ariel. Oh, no, 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 wait, 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 wait. Elvin Gabriel. Present. Es que se me... Okay, Jason también, ya escuché. Juan Cristóbal. Okay. Judith Yvette. Presente. Thank you. Kenia Melissa. Present. Thank you. Te pusieron mal el nombre, Kevin. Kevin Alexis. Kevin Alexis Escobar. Kevin. Yo me acuerdo que es... Oh, no, ¿tú eres Gómez, güey? Sí, soy Kevin Edgardo Durán Gómez. Ajá, es que está otro. Kevin Alexis Escobar Cruz. Uh-huh. Ajá, ok. El siguiente eres tú. Ok, ok. Kevin Edgardo. Present. Exacto, ahí sí. Güey, 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 güey. Liz Arely. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero. Presente. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Luis Manrique. Thank you, Luis Manrique. Then we have María Yamilet. Okay. Then we have Marlon Alberto. Then we have Mirna Isabel. Mirna, hello. Mirna tiene que decir presente, porque después ven la grabación. Tú puedes, tienes que activar el micrófono, ya te vi, pero tienes que activar el micrófono. Ahí. Presente. Thank you, Mirna. Excellent. Then we have Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz. Pero es Isidoro, no Isidoro. Okay, okay. Thank you. Sí, porque aquí es que lo que pasa es que varios le han puesto mal el nombre. Pero después lo vamos a corregir. Thank you, mister. Ya se lo corregí acá. Uy, 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 what did I do? Okay, there. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. And last one but not the least, Xiomara Tatiana Aguilar Flores. ¿A quién no mencioné? ¿O todos están acá? Ok, todos creo que los mencioné. Ok, great. Thank you. Ok, so esa era la primera lista. Just give me one second, un segundo, solo que quiero aclarar algo por acá antes de que lo olvide. Wait. Give me one second. Wait, wait, es que es... Okay, great, ahora sí. Es que está una lista, that list is a little bit strange. Okay, so let's go ahead and continue. Wait, okay, we already did that. Now we are going with a little bit of practice for vocabulary. Okay, I want to know how much vocabulary you know. Quiero ver cuánto vocabulario ustedes han escuchado o han visto en alguna película o reconocen, okay, del idioma inglés. ¿Y cómo voy a saber yo que ustedes reconocen esto o han escuchado o lo han visto esta palabra?
pues acá les voy a mostrar unos numeritos. Entonces van a ir saliendo objetos. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes ahí en su casa se van a levantar y van a ir a agarrar el objeto y me lo van a mostrar en la cámara. ¿Ok? So you have to be ready. Tienen que estar listos. ¿Ok? So let's start. Vamos a empezar. ¿Ok? So the first thing that I want, vamos a ver. So I have so many numbers. ¿Ok? And the first one that I have is, can you find some milk? Milk. Milk, milk, milk. Do you have any milk? Leche. Show me, show me. No milk. Ah, excellent, Leonardo. De Australia. What about the other one? Just Mr. Leonardo. Y los de, why you don't drink milk? ¿Por qué no toman leche? Why? Let's see, Luis. No milk. Excellent, Luis. Wow, that's awesome. Excellent, Luis. Wow. You have to drink milk. It's very important for the bones and the head and everything. Very good. Wow, wow. Excellent. So milk, remember that is leche, right? Very good. Let's go with another one, okay? Let's go with... Soap. Soap. Okay. Bueno, que ahora viene este líquido, ¿verdad? So, do you have any soap? Soap? I want to see it. Okay. Excellent, Kevin. Wow. Big soap over there in your house. That's awesome. What about the other ones? That's good. Soap, remember. Jabón. Soap. Luis and Luis are doing their best. Let's wait for the... Y los demás, no les creo que no tengan in your house. Lo que pasa es que you don't want to stand up. No quieren levantarse, like, to show me. Oh, my God. Es que ya no está durito, por eso. Let's say, Leo. Está solo la telita, mi. Cuando ya no se pueden llegar. Oh, my God. Esto ya se convirtió en una maratón. Yes, definitely. Very good. Excellent, Liz. Very good. No hay que... Oh, my goodness. Sí, the soap. Remember, soap is... Very good. Okay, let's go with next one. Let's do another one. We are going to do three more, okay? Ooh, no, it's not this one now. Not everybody has that. No, that's one either. No way. Oh, yes. Onion. You have to find an onion, okay? Cebolla. It can be any color. Puede ser cualquier color. Any color. I don't. Oh, excellent, Mirna. Wow, that's awesome. Mirna has everything. I can see that she's wow. Excellent, Leonardo. Wow, that's awesome. Onion, onion, onion. And Liz too. Liz has everything. Wow. Liz, are you in the kitchen? Yo creo que ya está en la cocina, pero... Ah, excellent. Very good. Yeah. Todo... Excellent, Kevin. Wow, that's awesome. That's good. Onion. Solo que ya la ocuparon ya. No worry. That's a... La de Liz también ya estaba ocupada. A mí también. Ah, pues sí. That's good. No problem. That was perfect. Thank you. Yeah. That's good. Good, good. No, let's see what... Oh, no, this one. Oh, I'm going to put oops. Oops. Let's see, 14. Oh, can you find a pair of shoes? Pair of shoes. Like, excellent, Liz. Excellent, Carolina. Ahora sí todos están sin zapatos. You are barefoot right now. No, that's not good. Tienen que estar, aunque sea chanca. Leonardo, very good. Those are flip-flops. Excellent, very good. Kevin, excellent. Excellent, Kenya. Very good. Paola, Fátima, you are barefoot. Achuña, no. Right now. Okay, excellent, LP. What happened with Nelson? Carolina, excellent, Fátima, thank you. No chanclas right now? Nothing? Oh, what? No, you have to use. Excellent, Paola, excellent. The high heels, excellent.
Very good. One. Those are shoes, remember, right? And then let's see this one. Oh, no. This one, no. Oh, can you find some gum? Chewing gum, okay? Chicle, chewing gum. Do you have something? You don't eat too. Excellent, Kevin. Wow. Excellent, Carolina. Okay. That's good. Excellent. Wow, Kenya too. Wow, Jason. Excellent. Thank you, Fatima. That was awesome. No, Nelson, nothing. Nelson, what is happening over there? And Leonardo and Elvin, what is happening, you guys? You boys, you're not showing me nothing. Why? Chewing gum. Chicle, okay? Chewing gum. That's excellent. And thank you for doing this activity with me. That was super, super good, you guys. You did awesome. Lo hicieron super bien. Lo que pudieron moverse y levantarse y encontrar cosas. That was excellent. Thank you for participating. You're going to do the activities like this. Vamos a hacer actividades como esa porque recuerden para movernos un poco porque pues solo estar sentado, no. Okay. Now, we are going to continue. And... we are going to start with something very important. The are the greetings. Greetings, okay, are saludos, okay? Do you know any saludos in English that you want to mention to me? Can you tell me some saludos? Greetings, remember in English. ¿Se acuerdan de alguno que hayan escuchado en inglés? Greetings, tell me. Good morning. Good afternoon. Excellent. Good evening. Uh-huh. Mm-hmm. Hello. Hello. What else? Hi. Hi. Yes. Very good. Uh-huh. Anything else? ¿Algo más? How are you? Yes. How are you? Excellent. Mm-hmm. Good evening. Mm-hmm. Ese es el que yo utilicé, ¿verdad? Good evening. What else? Sorry. Huh? Anything else? Good night, me. Good night. Mm-hmm. Excellent. Bye. Good night. I'm sorry. Where are you going? What are you doing? Excellent. Just give me one second. Con good night vamos a cambiarlo. Y le puedo decir por qué. What are you doing? Excellent. ¿Qué estás haciendo? Miss, who was your day? Ah, how was your day? Excellent. Uh-huh. How was your day? There's an app. Hay una aplicación que se utiliza como qué ondas en español. Pero en exactly. What's up? No se escribe igual, pero se pronuncia similar. What's up? Mm-hmm. You are this thing. Sorry? You are this thing. You are the same. Hmm. Pero creo que ese es para cómo te encuentras. How are you doing? Ajá. Mm-hmm. Uh-huh. Oh, okay. How are you doing? That's another one. Okay. Okay. Now, these are super good. These are greetings. Estas son saludos, vean, los más comunes. But when we are doing how are you, pero cuando hacemos how are you, hay ciertas respuestas que podemos dar, ¿verdad? Do you know which ones are they? ¿Se acuerdan? ¿Saben cuáles son esas? Yeah. I'm sorry? Very good. Very good. I am very good. Excellent, mister. Otra forma de contestar. Fine. I am fine. Mm-hmm. I'm okay. Excellent. I am okay. Mm-hmm. I am very well. I am very well. Excellent. Another one.
para decir, ay, estoy más o menos, I don't feel good. More or less. Okay, I have several ways. Hay muchas maneras. Una de ellas puede ser, I am more or less, o pueden decir, I am so-so. Ok, so-so, que es más o menos, ok. Eso es algo que a mí me gusta utilizar, so-so, so-so. I hope everybody here is very good. Yo creo que aquí todos estamos very good, or very, I am great also. I am great. Y para decir estoy mal, oh. I'm bad. I am bad, excellent, very good. ¿Cuándo vamos a utilizar esas frases? Miren, con el how are you? What, oh no, what are you doing? No, we are going to use how was your day? How are you doing? Ok, con esas tres podemos utilizar estas frases. Esta de I am very good, ok, and like that. Ahora con el good night lo vamos a utilizar. Si es como, ah, buenas noches, y tú puedes decir, ¿puedo utilizarlo para cuando llegue a un lugar? No. Porque esta palabra, ok, la vamos a utilizar cuando nos vayamos a dormir y cuando nos vayamos de un lugar en la noche. Por ejemplo, digamos que vamos a visitar a un familiar y ya me voy, obviamente, para su casita, ya se van para su casita, entonces ustedes pueden decir good night. Pero cuando llegas y es de noche, vas a utilizar esa. Así como yo empecé, ¿escucharon? Vea, la frase era good evening, porque estamos de noche, ok, sí. Pero no puedo decir good night porque esa es de despedida. La de good night la vamos a utilizar de despedida. De llegada y es de noche, vamos a utilizar good evening, ¿ok? Just to clarify that, para aclararles un poco acerca de eso, ¿ok? And so, yeah. Questions so far? ¿Preguntas al momento? Right now we are going to practice. Ahorita vamos a practicar, ¿ok? And I want you to repeat after me. Oh, my goodness, wait. Y quiero que repitan después de mí, ¿ok? So, first of all, we have the word, repeat, greetings. Greetings. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Hello. Hi. 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 How are you? How are you? Good evening. Good evening. What are you doing? What are you doing? How was your day? How was your day? What's up? What's up? How are you doing? How are you doing? Okay. And then we have this one. I am very good. I am very good. I am fine. I am fine. I am okay. I am okay. I am very well. I am very well. I am more or less. I am more or less. I am so-so. I am so-so. I am great. I am great. I am bad. I am bad. I am bad. Okay, very good. Okay, now I am going to ask you now individually, right? Ahora, uy, 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 what is happening? Les voy a preguntar individual, okay? Ustedes me van a ir diciendo cómo se dice algunas de las frases que yo vaya mencionando, okay? Ustedes solitos, I'm not going to help you, no les voy a ayudar, okay? For example, vamos a ver, le voy a decir en español y usted me dice en inglés, okay? Paola, how do you say buenos días? Good morning. Excellent. Mirna, how do we say, ¿cómo decimos en inglés, cómo estás? How are you? Excellent. Luis Manrique, how do we say hola, pero informal? Luis Manrique? No. ¿Ah? Informal. No. Informal. Yeah. Hi.
Yes, sí, miren, no podemos utilizar con nuestros jefes, con personas que no conocemos, no podemos decir hi. Tenemos que utilizar hello, ¿ok? Porque no es polite, no es educado decirlo, ¿ok? Pero no lo toman bien, ¿ok? Elvin, Gabriel, how do you say buenas tardes in English? Good morning. Good afternoon. Excellent, yes, Elvin. Kenia, ¿cómo decimos buenas tardes, pero ya está de noche? Buenas noches. Así como cuando venimos aquí a la clase ahora, ¿ah? Good evening. Yes, good evening. Evening. Excellent. Evening. Excellent. Sí, con I. Okay. Yo sé, aquí se mira una E, pero vamos a pronunciarla como una I, ¿ok? Sí. Uh-huh. Evening. Uh-huh. Evening. Excellent, miss. Thank you. Nelson, how do we say? ¿Cómo decimos? Ah, yo estoy más o menos. I'm not good. ¿Cómo se dice, Nelson? Nelson Esco. So, ajá. I am so-so. Excellent. What about you, Carolina? ¿Cómo decimos? Yo estoy genial, Carolina. ¿Cómo se dice? I am very good. Excellent. Are you, let's see, me falta quien. Fátima. Fátima, how do you say yo estoy bien? I'm fine. Excellent. Otra manera de decir, vamos a ver, Jason, otra manera de decir, yo estoy bien. I'm okay. Excellent, very good. Porque ella dijo, I am fine. Tú dijiste, I'm okay. Very good, mister. Thank you, thank you. Let's see, next one, Judy. Judy, ¿cómo yo digo, ay, estoy mal? Mal, mal, mal. I am bad. Excellent. Yes, miss. Let's go. Kevin. Kevin, ¿cómo tú preguntas? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu día en English? Ahí sí, sí, no. Estoy... Okay, this one. How was your day? Repeat. How was your day? Excellent. Repeat it. Okay. Repeat it one more time. Repítelo otra vez. Want to hear it? How was today? Excellent. How was today? Excellent, mister. Thank you. Okay. Let's go. Liz. Liz Anchieta. Tell me, ¿cómo tú dices buenos días una vez más? Good morning. Excellent. Vamos a ver qué me falta. But wait, I have more things. Tengo más cosas. Don't worry. No se preocupen porque vamos a leer más. You already mentioned some of them. Ya mencionaron algunos de ellos. Okay. But before, okay. Here I have this picture. Aquí tengo esta imagen que igual les muestra que de morning, good morning, pues va desde las 5 de la mañana. Bueno, igual desde la madrugada, ¿verdad? Hasta las 12. Después, good afternoon, vamos a utilizarlo de las 12 a las 5 de la tarde. Y good evening, vamos a utilizarlo de las 5 de la tarde hasta las 12, ok, de la noche. Y para irnos a dormir, recuerden que vamos a decir good night. Always, always, ok. And, yeah. Do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta el momento? Questions, questions? No. No questions? Super easy right now, right? Let's see. I have a question for you. Let's see, Liz. Liz Anchieta, how are you today? Perdón. How are you? How are you today? For example, I am good. And you? How are you? I am good night. Good night? Why? Why good night? No. Listen, listen. How are you? ¿Cómo tú estás? ¿Te acuerdas cómo se decía para responder? I am. I am.
Very good. Exactly, very good. Thank you. Ahora tú, Liz. Liz, le vas a preguntar a Mirna. Lo mismo que yo acabo de hacer contigo. Tú le vas a preguntar a mí. How are you? How are you, Mirna? How are I you, am Mirna? Very good. Excellent. Mirna, can you do the question to Judith? La misma pregunta. Ya, yeah. O si te acuerdas de las otras, de preguntar cómo tú estás. Perfect. Aquí está. Aquí no. How are you? Ajá. Sí. Uh-huh. I am okay. Excellent. Judith, can you do the question to Carolina, please? Carolina, how are you? What's up? No. Solo estoy escribiendo las preguntas yo ahorita. Sí. Judith, can you do the question? One more time. Haz la pregunta. How are you, Carolina? ¿Cómo tú estás? Remember que eso significa ¿cómo tú estás? Very good. I am very good, right? Very. Sí, siempre que respondamos, ahí les voy a estar corrigiendo, tienen que ser respuestas completas, ¿ok? Vamos a aprenderlo de la mejor manera, ¿ok? So, vamos a darlo completo. I am very good. Thank you, Carolina. ¿Entendiste lo que te quise decir? Excellent. Carolina, sí. Do a question, haz una pregunta a Nelson. De la de cómo tú estás en inglés. ¿Te acuerdas que habían dos de las que mostré ahí? ¿Te acuerdas? Do you re- ¿Te acuerdas o no? No. Ok, I'm gonna show them for you. Esta la otra. ¿Qué otras frases recuerdan? Tell me. Good morning, good evening. What else? No, mañana va a estar con cuarto que después va. Good afternoon. Hay un aniversario en el grupo. Anything else? ¿Qué más? ¿Te acuerdas? Sí, cabal. Entonces, porque yo quiero hacer un... How are you doing? Ajá, how are you... What are you doing? Ajá. Ajá, anything else? ¿Y cómo respondíamos al how are you, dijimos? I am. Ajá. I am very good. Exactly. Ajá. ¿Qué más? I am fine. I am fine. Ajá. I am great. I am so-so. Excellent. What else? I am well. ¿Qué más? I am more or less. Perfect. Wow. Okay, great. So that was a little bit of what you were mentioning before. Eso era algo de lo que estaban mencionando antes. ¿Va? Entonces ahorita estamos haciendo una práctica que ustedes preguntan, how are you? Y responden con cualquiera de estas. O oh, how was your day? Que significa lo mismo, ¿cómo estuvo tu día? Y dices una de estas respuestas. Okay, I want to listen to you. Quiero escucharlos a ustedes para ver cómo vamos, ¿verdad? Let's see. Ahora sí, Carolina. Una de las preguntas. ¿Te acuerdas? A la foto, Nelson. How are you? Excellent. Vamos, Nelson. I am very good. Excellent. Nelson, do a question to Luis Guerrero. Okay. What are you doing? But it was for the cómo te encuentras. Okay. Pero era más que todo de cómo te encuentras. How was your day? My day is fine.
Okay, it's fine. Excellent. Luis Guerrero, do a question to Jason. Luis Guerrero, la pregunta a Jason, please. How was your day, Jason? Uh-huh. Mm-hmm. Perfect. I'm great. Okay, your day was great. Excellent. Thank you. Jason, do a question to Leonardo. Okay. How was your day, Leonardo? No te escuchamos, Leonardo. Leonardo, no te escuchamos, estás mute, estás en silencio. Sorry, o sea, sorry. No problem, no problem. Ajá. Very good. Excellent. Leonardo, do a question to Kevin. Hi, Kevin. How are you? I am so-so. Oh, my goodness. Tell me, so you have to be good. Excellent. Kevin, do a question to Elpin. How are you? Mm-hmm. I am bad. Oh, my goodness. Why? Why? Almost Friday, Mr. Casi viernes. Tiene que estar good. Elvi, do a question to Kenya. How are you? I am fine. Excellent. Very good. Kenya, do a question to Luis Manrique. Hi, Luis. What are you doing? Okay. Luis Manrique. Luis. Oh no, I don't know where he is, but anyways, very good, Kenya, though. Ask me. Thanks. Ask me the question. Okay. What are you doing, Miss? I am happy to be here. Okay. That's true. Okay. Excellent. Thank you, everybody, for participating so far. Muy bien hasta el momento. Thank you for doing it. Cuando estemos en la práctica, tratemos de hacerlo todos, ¿ok? Y cuando no entendamos algo, sin pena, ¿ok? Yo estoy aquí para apoyarles. Todos estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo de ustedes y ustedes están aprendiendo de mí. Así que sin pena si tienen alguna duda. No se quedan así como que, mis, ¿qué hay que hacer? Me puede preguntar, no tenga pena, ¿ok? Okay. Let's go ahead and continue. Vamos a continuar, ¿ok? So I'm going to show you a picture now. Les voy a mostrar una imagen. Ustedes me van a ir diciendo qué es eso. Por ejemplo, acá tenemos el morning. ¿Cómo se dice el saludo de morning? One more time. Good morning. Good morning. Exactly. Wow. Very good. Entonces sería de 6 a 12, ¿verdad? I already told you from 6 to 12. Then we have this one, afternoon. ¿Cómo decimos buenas tardes? One more time. Good afternoon. Excellent. Very good. Perfect. What about this one? Buenas medias tardes, o sea, ya saben, vea. Like, how do you say this one? Good evening. Excellent. Good evening. So, estaba, miren, de las 5:30 a las 8, pero un poquito más se puede, porque cuando llegamos a un lugar, vamos a decir, good evening. Perfect. Very good. And now, buenas noches. How do we say this one? Good night. That is after 8 p.m. Very good. Very good, very good. Now, when we go, cuando nos vamos, okay, on the leaving, estas palabras se llaman farewells, despedidas, okay, farewells. Y tenemos muchas. Una de ellas, y las más comunes, ¿verdad? Y la que acabamos de ver hace poquito, ¿cómo se decíamos? A ver. Buenas noches. Good night. Excellent. ¿Qué otras conocen ustedes? Otros farewells. Like, vamos, bye. Goodbye. Ajá. Goodbye. What else? See you. See you. Excellent. What else?
See you tomorrow. See you tomorrow. Excellent. What else? See you soon. Okay. See you soon. Mm-hmm. What else? See you later. Exactly. See you later. What else? Mm-hmm. Bye. Exactly. Este es informal, miren. Bye. Very good. Excellent. Thank you. Another one that you know? Bye-bye. Exactly. Very good. Another one. Very informal. Bye-bye. Okay. ¿Cómo les puedo decir? No sé si alguien sabe por acá. ¿Cómo se dice? Cuídate. Nos vemos mañana. Oh. Take care. Exactly. Take care. And what about ten un buen día? Have a great day. A good day. Okay. Have a great day. Have a great day. Or have a good day. Perfect, Miss. Wow. That's perfect. So those are the most common ones. And the ones that we are going to be using. Estas son los más comunes y los que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Let's see. Vamos a ver estos. Vamos a preguntarles a algunos por acá. Vamos a ver. Jason, how do you say nos vemos? ¿Ah? See you. See you. Perfect. Elvin Gabriel, how do we say nos vemos mañana? Hi, a great day. Nos vemos mañana. No, no. Oh. See you tomorrow. Excellent. Thank you, Elvin. See you tomorrow. Nos vemos mañana, okay? Judith, how do we say adiosito? I don't know how to translate that. So, adiosito. I think bye-bye. It can be bye-bye or bye. Bueno, bye sería más que salud. Okay, salud. Mm-hmm. Thank you. Very good, Miss. What about you, Liz and Chieta? How do we say cuídate? Liz and Chieta? Hola. Hi, Miss. Cuídate. ¿Cómo se dice? ¿Me escuchaste? Take care. Yes, take care. Very good. Let's go with Mirna. Mirna, how do we say adiós? Muy formal. Bye. Yes, this one. Goodbye. Thank you. Yes, Kenya, how do we say ten un buen día? Have a great day. Yes. Thank you. Very good. Paola, how do we say tengo una buena noche? Porque esa no lo dijimos y ahora vamos a utilizarlo, by the way. Mm-hmm. I think have a great night. Excellent. Night. Porque night es noche, ¿verdad? So very good. Thank you. What about Luis Guerrero? How do we say... Salud, one more time. Bye. Excellent. So, questions so far? ¿Preguntas hasta el momento? Questions, no. Questions? No, okay. If you want, you can write these down. Si quieren, los pueden ir escribiendo. Recuerden que es muy importante tener un cuadernito. E igual, el manual que se les fue enviado en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ya que les va a funcionar para ir practicando. Este tema, de hecho, no está en el manual, es algo extra que siempre me gusta agregar porque siento que pues nos va a funcionar en todas las clases, ¿verdad? Entonces es esencial. Algunos ya lo saben, otros pues hay que practicarlo y es importante. Vamos a ver acá, tengo otros. Ok. Can you help me to read, please? Kevin. ¿Me ayudas a leer acá, Kevin?
¿Cómo dice ahí? Bye bye, no. Exactly. Thank you, Kevin. Let's okay. go with next one. Help me, please, Fátima. Yes. See you. See ya. See ya. Excellent. Así como la silla. Excellent, Fátima. Thank you. Sí, así se pronuncia. Es súper fácil. Very good. Let's go with next one. Jason. Okay. Bye bye. See you later. Which one? Oh. No, la que está, ya te voy a volver a esta quiero que me ayudes a leer, please. Okay. Mm-hmm. See you later. Excellent. Thank you. Let's go okay. with next one. Help me, please. ¿Qué me falta? Que me practique. O voluntarios que quieran participar, díganme, aquí les voy a ir. This one. Fati, Kenia. O Fati. Ajá, Kenia. Have a nice day. Excellent, thank you. This one, next one. Vamos a ver la siguiente. ¿Quién me quiere ayudar? We Nelson. Mm-hmm. Sí, Nelson, deal. We hope to see you soon. Excellent, thank you. And the last one, y la última, pero no menos importante. Carolina, help me, please. Este que está por acá. Carolina? Have a great weekend. Great weekend. Repeat. Great weekend. Weekend. Excellent. Weekend. Yes. Siempre que les pronuncie una palabra, tratemos de hacerlo por segunda vez. ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro. Yo sé que si practicamos varias veces la misma palabra, se nos va a quedar, ¿ok? So, very good so far. Preguntas acerca de esas palabritas que están viendo por acá. ¿Saben qué significan? Sí, ya tengo dudas. Nos vemos. Es como nos vemos, pero muy formal. Es como que... ay, oh my goodness. Ahorita no se me ocurre un así como salvadoreñismo para decirles sí, ya es como... cuando te vas de un lugar y dices... hasta luego. Hasta luego, thank you. Another one, otro. Yo quería consultar donde dice see you soon. Ajá. Nos vemos. Uh-huh. Eso quiero entender. ¿Qué es en sí? We hope to see you soon. Esperamos verte pronto. See you soon. Verte pronto. Y we okay. hope significa esperamos. Uh-huh. Yo quería saber de donde dice I am great the weekend. Have a great weekend. Esta. Uh-huh. ¿Sí? Tengo un fin de semana genial. El weekend significa fin de semana. Entonces, cuando se traduce, hay ciertas palabras cambian de lugar. Entonces, en esta sería así. Have a great weekend. Tengo un fin de semana genial. Okay. Now let's move on. Vamos a continuar. Thank you for doing this practice so far. And now, let's see, what do we have here? Oh, we have some more farewells. Aquí teníamos otros farewells. You're going to help me reading, okay? Ustedes me van a ayudar a leer para practicarlos, okay? Ya los vimos, pero algunos tal vez no. Entonces, pero vamos a practicar. Let's go, Leonardo. Ya te vi por ahí. Help me read. Goodbye. Uh-huh. Bye. Mm-hmm. Bye bye. Mm-hmm. So long. Mm-hmm. Forward. Excellent. Thank you. Let's go next ones. Kenya, help me. Take care. Mm-hmm.
Chao. Cheerio. 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 Tada. 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 Tada for new. For now. For now. Tada for now. Good night. Excelente. ¿Para qué significa cheerio? Cheerio es lo mismo que salud, pero es como que son palabras tomadas de otros idiomas. Entonces, por ejemplo, chao, como es italiano, ¿verdad? Pero igual la tomamos de, o sea, se agarra para el inglés, así como en español nosotros agarramos algunas de inglés, ¿verdad? Sándwich y otras cosas. Entonces, esa es tomada del italiano y el cheerio, I think it's from, I don't know, from where, no sé por, de dónde la tomaron, tara, pero tara for now es... Tara for now, ok. Ajá, es como que hasta aquí, bye, salud, ok. Es como hasta aquí, nos vemos, salud. Ajá, eso significa. Eso es bien. Estos últimos, la de chao, cheerio, tara for now, eso es muy informal. Solo con los friends podemos utilizarlo. Con personas importantes, no, never. Ok. Aquí tenemos otras. Help me to read, please. Gabriel, Elvin Gabriel. Let's go, mister. Let's go. See you. See you tomorrow. See you on Monday. See you in the afternoon. Excellent. Thank you, Mr. Fatima. Help me with these ones. Ayúdame con estos, Fatima. Okay. See you in September. See you on Christmas. See you at 7 p.m. Excellent. And the last one. Help me, please, Judith. See you next. See you later. See you soon. Perfect. Thank you. Okay, let's go ahead. Estos son más para despedidas. Y creo que tengo otro más, but I think, wait. Oh, no. Ways to reply. Pues igual estábamos viendo maneras de responder el how are you. But yeah, we are going to skip that one. Vamos a saltarnos esto because we are going to practice some conversations, okay? But wait, before we do that, pero antes de irnos a esto, we are going to do an activity. Just give me 1 second. In the activity that we are going to do right now, you're going to be telling me van a decir, vamos a clasificarlos. Greetings, ¿qué significaba greetings? ¿Se acuerdan? ¿Qué era greetings? Salud. Salud. ¿Y farewells? Despedidas. Entonces vamos a clasificar estas frasecitas. Le voy preguntando a todos igual, ok? So be ready, estén listos, ok? Let's go here, wait. Kevin, you're the first one. Esta palabrita, yeah. Just fine, thanks. ¿A dónde va? Léeme esa frase y me dices dónde va, please. I am in whose fine, thank you. Ajá, ¿dónde va eso? ¿Greetings or farewell? Farewell. Okay, thank you, mister. Let's go next one. Liz and Chieta. See you tomorrow. Repítela, please, y me dices dónde va. Liz, are you there? Sí. ¿Dónde va la frase, Miss? See you tomorrow. Ajá. Farewell. Farewell. Okay, thank you. Let's go next one. Luis Manrique. La siguiente, Luis Manrique, please. Goodbye, ¿verdad? ¿A dónde va? Excelente, Luis Manrique. Thank you. Luis Guerrero. Next one. Bueno. La que está de primerito, acá está. No sé si puedes ver que la estoy señalando. Permite. Ajá, sí. ¿Dónde va? En Greens. Excellent. Thank you, Luis Guerrero. Let's go with next one. Mirna.
La primera. Yes. Grady. Pero podrías leerla, por favor. Ah, este, not bad, thanks. Excelente. ¿Dónde va eso? Greetings or farewells? Greetings. Okay, thank you. Let's go, Nelson. See you. Wait a second. Okay, let's see you. Where is going? Greetings or farewell? Farewells. Hmm? Okay. Thank you, mister. Let's go, Mirna. Oh, no, Mirna, no. Paola, sorry. Paola. Bye-bye. Farewell. Okay. Thank you, miss. Let's go now with Carolina. Carolina. Hello. Where is it? Where is going? Greetings. Greetings. Excellent, Carolina. Thank you. Kenya, next one. Who are you? Greetings. Okay. How are you? Repeat. Repeat. How are you? How are you? Entonces va en, me dijiste. And reading. Greetings. Excellent, miss. Thank you. Let's go, Elmer Leonardo. Good night. Hello. Okay. Good night. And it will be in greetings or in farewells? And greetings. Excellent. Vamos a ver, mister. Fatima, next one. Morning and greetings. Thank you. Let's go with, who is Miss Jason? Great, thanks. ¿Dónde va? Farewells. Thank you. Who is missing? ¿Qué me falta? I think everybody like participate, but I'm not sure. Who wants to help me? ¿Quién me puede apoyar con los que están ahí en los que faltan? Okay, Fátima, sería, tell. Sí. See you later. Farewells. Okay. Bye-bye. Igual en farewells y good afternoon. Sí, serían greetings. Okay. Everybody, I have a question for everybody. Do you think it's correct, everybody? Look at it. It's correct and perfect. ¿Está todo bien por acá? No. Which one do we have to... ¿Vamos a cambiar uno? ¿O no? Good night debería estar en farewells porque es la despedida. Un saludo como tal. Pero no hay espacio. ¿Cuál tengo que quitar? I'm just fine. Thank you. Okay. Vamos, let's see now. Vamos a ver ahora. Wow. Oh my goodness. We have one wrong, but don't worry. You did awesome with the rest. Pero el resto was perfect, okay? Pero las demás estuvieron súper bien. Vamos a ver las respuestas igual. Y así son las correctas. Great thanks va en greetings. ¿Por qué? Porque cuando te preguntan cómo tú estás, ¿se acuerdan que había una que decía I am great? Thanks, ¿ok? Y ahorita vamos a hacer una práctica, ¿ok? A little bit about that. We are going to practice everything that we have studied until this moment. Vamos a practicar todo lo que hemos aprendido y practicado hasta el momento, ¿ok? We are going to do it in pairs. Lo vamos a hacer en parejas. So it says here,
Lo voy a silenciar un ratito, ¿ok? So, it says, let's practice some conversation. ¿Ya? Se me salió un ratito porque es como que movieron el Wi-Fi. No escuché lo que dijo. Oh, no worries, mister. Estamos haciendo la práctica. Pero ahorita vamos a hacer otra práctica en parejas, ¿ok? No te preocupes, caballito, viniste a la práctica. Excellent, mister. Okay. I'm sorry that you have the problem. Ay, qué mal, pero igual, ya estás aquí. That's great. Eso está súper genial, ¿ok? Bye. La práctica de ahorita es que vamos a combinar, let's combine greetings and farewells. Vamos a combinar los saludos con las despedidas. I'm going to show you some conversations, les voy a mostrar unas conversaciones y pueden elegir unas de ellas y utilizar sus nombres, ¿ok? Here we have conversation number one. Les voy a mostrar todas las conversaciones y después vamos a tomarle una captura o la escriben o la voy a mandar en WhatsApp. Ah, eso es otra cosa que podemos hacer. Y ahí, por ejemplo, solo vamos a ir cambiando los nombres, ¿ok? Aquí tenemos conversation one y tenemos la conversación, conversation two y tenemos los nombres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando los mandan las parejas, vamos a empezar a practicar. Y así, miren, voy a hacer una práctica con Paola. ¿Me ayudas, Paola, please? Can you help me? Of course. Of course, thank you. Conversation number one. Vamos a hacer la conversation number one, ¿ok? Okay, so, hello, Paola, how are you? Hi, miss, I'm fine, thank you. How about you? I am great, nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye, see you soon. Excellent, ustedes la pueden cambiar. Estas son ideas, okay, que les he dado. Entonces, aquí están estas. Les voy a mandar ahí en el grupo de WhatsApp. Estas conversation. Oh, thank you, León. That's great. I have a helper. Oh, that's great. Oh, solo tengo esas dos right now. But anyways, con una de estas dos, ok, vamos a elegir una, la conversation one o conversation two. La practicamos con nuestro compañero. Cambiamos de roles, ok, para que practiquemos los dos lados, ¿verdad? Y practiquemos las dos, o sea, pronunciación y todo, ok. So, questions, preguntas al momento. Ok, if you don't have any questions, right now I'm gonna do the groups, I'm gonna do the pairs. Le voy a hacer las parejas ahorita. And I will be checking, ahí aún yo me voy a estar metiendo a cada grupito para chequear, ok. I'm going to give you 5 minutes, le voy a dar 5 minutos para que practiquen, ok. So, yeah, ok, let me see. Un segundo. A ver. Give me 1 second. Ok. Okay, so right now you will receive an invitation. Ahorita van a recibir una invitación. Deben de darle a aceptar. Solo les va a salir una sola vez. Si no le dan a aceptar, lo va a dejar acá en la principal. Así que estén listos. Siempre cuando hagamos en parejas o en grupos, así les va a aparecer. Así que ready, ready. Aquí va. 1, 2, 3. There you have it. Ahí tienen ya la invitación. There you go. Perdón. ¿Cuál es su nombre? Liz. Ok, Liz. Vaya. Están las conversaciones. Ok. Ajá. Eso okay, es lo que vamos a seguir. Empecemos otra vez. Bye. Hello, Leonardo. Hello, how sorry. Are you? Hello. Sorry, you can create other conversations. Si ustedes gustan, pueden
crear otra conversación. Siempre lo único que tienen que hacer es lo de hello, how are you, good morning, pueden o good afternoon o good evening y preguntar how are you. Eso es básicamente lo que quiero que practiquen, es todo lo que hemos visto. Si quieren utilizar la que les mandé, está bien, y si quieren hacer otra, perfecto también, ¿ok? Excelente, ok. Sí, ya la recibí. ¿Ya? Sí. Vale, ¿Cuál conversación? ¿La 1 o la 2? Corta. Corta. Pienso yo que es la 2 la más corta. Bueno, todas. A, B, C, A, B, A, B. Ahora inicia usted. La 1, ¿verdad? La 2. Hello, good afternoon. Good afternoon. You finished? Hello, Kevin. How are you? I'm sorry. I thought you finished. Don't worry. You are practice. Tenemos terminado. ¿Verdad? Hello, Kevin. How are you? I am fine. Thank you. Ajá, porque diría I'm fine. Ajá. Thank you. Ajá. Después hay que decir es. Estoy bien. Thank you. I am fine. Ajá. Thank you. Thank you. Ajá, porque tú me pasaste hi. How are you? Hello. I am fine. Thank you. Hello, Kenia, you have trouble with your microphone. ¿Tienes problemas con tu micrófono, Kenia? No te escucho yo. Creo que no, Miss, no la escuchamos. Bien raro. Si gusta, Miss, salga y vuelva a ingresar. Porque así ahorita es... No, no la escucho. Y se terminó el tiempo, I think. Yeah, it's finished. Welcome back. Y hoy sí me escucha. Sí, ahora sí. ¿Kenia? ¿Habla? Qué raro, no hice nada. ¿No se salió? No. Porque se miró como que si se salió del grupo, ¿verdad, Mr. Elvin? No, no hice nada. Sí. Como yo que pensaba que yo pensaba que él tenía problemas con el audio porque no se escuchaba nada. Yo hablaba y decía, qué raro, porque no lo escuchaba yo a él. Sí, sí, pero no, bien raro. Yo pensé que se había salido, pero no, don't worry, I'm here, no. You're here. Aquí lo hacen la conversación, don't worry. You will see. We are going to start with another group. Vamos a empezar con otro grupo, don't worry, para que sí escuchen cómo más o menos lo van a hacer, ¿ok? Let's wait for the other ones to join. Vamos a esperar unos segunditos para ver para que todos vuelvan de los. De los pairs. Wait a second. Okay, hola, hola. Hello, welcome back. Hello. Oh, sí, hola. Sí está. Hello, okay. Hello. Hello. Okay, we are back together. Ya estamos juntos otra vez, okay. Espero hayan practicado, ¿verdad? Hope you have practiced. Y... I want some pairs to do the conversation. Quiero algunas de las parejas que hagan la conversación acá en frente de todo lo que estamos conectados, ¿verdad? So, let's start with...
Okay, to choose who is going to tell me, para elegir quién va a decirme, okay, o hacerlo en la conversación, vamos a hacer un pequeño game, okay. Okay, so le voy a pedir algún objeto y ustedes me lo van a mostrar y quien no me lo muestre pues va a empezar. Okay, so first thing, show me, me van a mostrar algo de color orange, orange, algo color orange. Okay, excellent, Paola, excellent, Judith, good, Liz, good, Kevin, Kevin, eso es yellow, y también Kenny, eso es yellow, Fátima, it's orange, naranja, exactly, ajá, Carolina, ah, no, y Carolina ya me había mostrado el juguete. Sí, ajá, so no, it would be Jason. And what happened to Jason? Nelson, si ve tu flower. Eso no es orange, eso es brown. But, lo de la suela. No, 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 no se vale eso. Ok, lo vamos a hacer Jason. Jason, you're the first one. Jason, tú estabas con Liz, ¿verdad? Yes. Okay, so you do it first. Tú, ustedes lo van a hacer primero, Liz and Jason. One, two, three, go. Okay. ¿Quieren ver la conversación? Ajá. Sí, yo le busco la conversación. Ahí está. Okay. Hello, Liz. How are you? Liz, are you there? Liz, hello. Perdón, no te me activa. Okay. Hi, Jason. I'm fine, thank you. How are you? I'm great. That's nice to see you. Liquid waves. Goodbye. See you soon. Excellent, very good. How do you say this word? ¿Cómo decimos esta palabra, güey? This one. ¿Cómo se dice? See you soon. Ah, okay. See you soon. Just checking, solo chequeando. Very good, thank you. Okay, now, Jason. Jason, como tú fuiste elegido, tell me one letter, una letra, Jason. Cualquier letra, la que te quiera, ¿ah? E. P. E, no, E. E, ah, ok, E, vamos a ver. Oh, so Elvin, Gabriel, porque empieza con E. Elvin, Gabriel, you were with Kenya, o tú estabas con Kenya. Vale, yo sé que no practicaron, pero acá lo vamos a hacer, ok? Don't worry. You can do this, ok? One, two, three, go. No sé cuál van a elegir. Conversation 2. Ok. Perfect. Hello, good afternoon. Good afternoon. My name is Elvin Gabriel. Nice to meet you. Glad to meet you. Hi. Jake? My name. No, pero Jake. Is he Jake? Had to meet you, ¿cómo se llama? Gabriel, Gabriel. Gabriel. Great to meet you, Gabriel. My name is Kenya. Okay. Is it good to see you? I got to go. See you. To go see you. See you later. Bye. Excellent. This one I got to go. Esa pues no se la enseñé porque es como like advanced, ya es nivel experto avanzado y otro, ¿vea? Pero ese me tengo que ir. I got to go. Okay. I got to go. Y acá era el nombre de Kenya. But don't worry. Okay. I got to go. See you. Very good, you guys. Thank you. Okay, now let's go. Elvin, Gabriel, tell me one color, Elvin. Un color, el que más te guste. Any color. Pink. Gray. Ah, gray, gray.
Nelson, yo creo que el de Nelson, la camisa de él es gray, so we are going to have it like that. Nelson, tú trabajaste con Carolina, ok. Let's go. Before we do attendance, antes de hacer asistencia. 1, 2, 3, go. A conversation too. Okay. Ahí está. Hello, good afternoon. Good afternoon. My name is Carolina. Nice to meet you. Nice to meet you, Carolina. My name is Nelson. Okay, Nelson. Even got you. See you. See you later. Bye. I got to go. Sería I got, let's say, got to go, okay? Así lo vamos a pronunciar. I got to go, porque no sé qué van a elegir. I got to go. Super easy. I got to go. Excellent. Excellent, Carolina. And who oh my god. Who was the other one? I forgot. Who was the other one? Nelson. Nelson. Very good, Carolina and Nelson. Thank you. Okay, Nelson. Since you were the one, como tú fuiste elegido, tell me, oh no, pero antes de hacer eso, wait, Nelson, ya te voy a dar a elegir, ¿qué vas a elegir? Vamos a hacer asistencia. Please say present, ¿ok? Por favor, digan presente. Un segundo. Ok. Alberto Cedillos. Tengo que mencionarlos a todos, ¿ok? Vean, no están. Boris Ernesto. Carolina Janet. Presente. Thank you. Elmer Leonardo. Presente. Thank you. Elvin Gabriel. Presente. Thank you. Fátima Auxiliadora. Presente. Thank you. Jason Ariel. Present. Thank you. Juan Cristóbal. Judith Yvette. Present. Thank you. Kenya Melissa. Present. Thank you. Kevin Alexis. Kevin Edgardo. Present. Thank you, Kevin. Liz, Liz Areli. Present. Thank you. Luis Ernesto. Present. Thank you. Luis Manrique. Thank you. Thank you. María Yamilet. Uy, ¿qué dice? Marlon Alberto. Mirna Isabel. Present. Thank you, Mirna. Nelson Isidoro. Present. Thank you. Paola Beatriz. Present. Thank you. Xiomara Tatiana. Okay, very good. And thank you for doing the attendance with me. Gracias por hacer la asistencia. Okay, now, Nelson. You have the power right now. Ahora sí tienes el poder, Nelson. Tell me one letter. Dime una letra, la que más te guste. Tell me one letter. One letter. Letter C. Letter Z. Okay, let's see. Oh, my goodness. Nadie. Oh, Carolina. No, pero Carolina pasó. So sería Calderón, Paola Calderón, then, because she has C in the name. Paola, tú practicaste con Fátima. Okay, so let's go, girls. 1, 2, 3, go. Action. Conversation one. Okay. Hi, Fátima. How are you? Hi, Paola. I'm fine. How about you? I am great. Nice to see you. See you soon. Bye.
Excellent. Thank you. Very good. You change it a little bit, right? You change it for your, but that's perfect. Now let's go with one more. Who is missing? Okay, Paola, Paola, tell me one number from 1 to 5. From 1 to 5. Del 1 al 5, dime un número. 4. 4, okay. 1, 2, 3, 4. It would be Kevin. Kevin, ¿con quién estabas? Con Luis. Okay, Luis Guerrero, Luis Manrique. Guerrero. Ajá, Guerrero. Okay, ajá. Yes. Okay, 1, 2, 3, go. Yo comenzaría, sería la conversación 1. Okay, yeah, okay, that's perfect. Yellow, hello, Luis. How are you? Hi, Kevin. I'm fine, thank you. How about you? In great, nice to see, you. See you. You. Goodbye. See you soon. Okay. Excellent, very good. How do we say this word? Wait, ¿cómo se dice esa palabra? Can you repeat it? I am great. Great. Can you repeat? Great. 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 Okay. Excellent. Very good. Let's see next one. We are going with. Who is missing? Me faltaban algunos. Quiero que todos practiquemos. Leonardo? Have you passed, Leonardo? No, right? No. Okay, Leonardo, tú estabas con? Judith. Judith, okay, let's con go. Me. Yes. Why are you so sad? Okay. No. Conversation 2. Okay. Hello, good afternoon. Good afternoon. My name is Judith. Nice to meet you. Glad to meet you, Judith. My name is Leonardo. Okay, Leonardo. I got to go. See you. See you later. Bye. Very good. Wow. Thank you. I love that some of you created different conversations. That's perfect. Okay. Now, who is missing? Do we miss somebody? Me falta alguien who wants to participate right now? Who is missing? ¿Qué me falta? Just Luis Enrique, I guess, right? Luis Manrique, sorry. Luis Manrique and Miss Mirna, no. Yes. Okay, let's go. You're the last ones. Ustedes son los últimos. 1, 2, 3, go. Wait, let me share. Sería conversación 1. Hello, okay. How are you? Hi, Luis. I fine. Thank you. How about you? I'm great. Nice to see you. Likewise. Goodbye. See you soon. Very good. Thank you. Everybody did so good. Thank you for doing the practice. Now, we are going to continue. I know that it's almost finished the class, but we are going to continue with the next topic. Vamos a empezar el siguiente tema. Okay, esto era la práctica. Ahora recuerden que desde ya vamos a empezar con bye, take care, good night, okay? Para pues ir practicando todo lo que aprendamos, okay? Let's go with the verb to be. Super important verb to be. Vamos a empezar con este tema muy importante, que es el verbo to be. El verbo to be, we have different forms. Tenemos muchas formas, okay? Está el contractado, así con una apóstrofe y una S, y también está el is. También está el apóstrofe y una M. Está el am, está el apóstrofe de una R y una E, y está el are. ¿Cuándo utilizamos lo contractado? Estos que están a la mano izquierda, en mi caso, vamos a utilizarlo en el momento de hablar.
es poco usado cuando lo escribimos. Más que todo, cuando escribimos, vamos a utilizar la forma completa, ¿ok? En el verbo to be, solo existen tres formas y aquí están, ¿verdad? Como las pueden ver, ¿ok? Estas son las tres formas del verbo to be y depende del sujeto para utilizarlo en las oraciones. ¿Con cuáles sujetos vamos a utilizar el is? Lo vamos a utilizar con el she, con el he y con el it, ¿ok? ¿Qué significa she? She significa, ella. Ajá, ¿y he? Él. Él. It. Eso para un objeto. Exactly, eso para un objeto. Ahora bien, también lo podemos utilizar con nombre, ¿verdad? O con nombre de cosas. Por ejemplo, puedo decir María. Para un nombre de hombre puede ser... Mario. Mario, ajá. ¿Y un objeto, un animal que podemos utilizar en vez perro. De... ¿Pero en inglés cómo se dice? Dog. Cat. A cat or dog, exactly. En vez de los sujetos, ¿verdad? Recuerden que eso es con el is, podemos utilizar cualquiera de estos y más, ¿verdad? Ahora con el am vamos a utilizar el sujeto I, ¿verdad? I. Uh-huh. I'm sorry. You. Ahora, you. No, el you vamos a utilizarlo con el are, ajá, pero bien hecho. Entendí. You, el am, am, o el I. ¿Cómo fue? No lo entendí. Ok, vaya. El sujeto I lo vamos a utilizar con el am. Solo con el am. Ok, ok, ok. Después tenemos el you. Voy a pasarlos para acá porque van al inicio de todo. El you lo vamos a utilizar con el are. También tenemos el... ¿Qué otro podemos utilizar con el are? ¿Alguien sabe? We are. They. They are. Exactly. They are. We are, exactly. We are. Mm-hmm. So, el you, el sujeto, you, we y el they, lo vamos a utilizar con el are. Mm-hmm. Y si también podemos utilizar otros nombres, por ejemplo, podemos decir Rosa and... Raúl, en estos dos se está refiriendo a they, ¿verdad? Porque estamos hablando de ellos. Entonces lo podemos sustituir por nombres. Podemos decir Rosa y Raúl o podemos decir they, ¿ok? También podemos decir Kenia and I, ¿ok? Y aquí nos estamos refiriendo al we. ¿Por qué? Porque me incluyo, vea, Kenia and I, nosotros. En este caso, vale, cuando utilizamos estos sujetos, algo que aclarar es que los sujetos se utilizan para evitar repetir nombres. Entonces, cuando no quieran utilizar tantas veces nombres, utilizan los sujetos, como por ejemplo el she, el he, el it o el I, o estos que están a you, we o they. Y si quieren utilizar nombres, pues aquí está Mario, pues vea, o el objeto, y aquí les puse otro, vea. Por ejemplo, Rosa y Raúl, yo lo sustituyo con el sujeto they. Kenny and I, yo lo sustituyo en una oración, lo puedo sustituir por el sujeto we, ¿ok? Y aquí estaban los tres, como les vuelvo a repetir, vamos a ver algunas oraciones ahorita. Here we have this one. Help me to read this sentence, please. ¿Me ayudas a leer esta oración, por favor, Leonardo? The form you use depends of the subject. Ajá, ¿y después? He is happy. Excellent, he is happy. Very good. Vaya, dice que ahí la fórmula va, o el orden de la oración va a depender, dice, del sujeto. Como por ejemplo aquí tenemos he. Entonces, como vimos que el verbo tuviera is. Y describo un sentimiento en ese caso que es happy. Feliz. Uh-huh, feliz, exactly.
De ahí tengo otra, vamos a, bueno, la misma, que es el sujeto, creo que les estás explicando, vea, el sujeto más el verbo to be, y la descripción happy. Y aquí están todas las, otra vez, el sujeto con su verbo to be, miren, este, I am, y después tengo happy, vea, you are, he is, she is, it is, we are y they are, ¿ok? Ahora bien, ¿qué podemos, en el equipo solo le han puesto happy, ¿verdad? Como pueden ver, pero ¿con qué podemos complementar? Y podemos complementar, acá les aparece, miren, con nombres, con edades, con sentimientos, con lugares y con profesiones, ¿ok? Esto pueden complementar, o sea, para decir yo tengo, yo soy, yo tengo tantos años, ¿verdad? Como al principio lo estábamos haciendo, yo trabajo de, o sea, para eso lo vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a ver si recordamos, ¿cuál es el verbo to be que utilizamos para you? Uy, permítame, you, ¿cuál es el verbo to be? You are. Ok, you are. Ahora, ¿cómo se dice la profesión de profesor? Vamos teacher. A ver. You are teacher. Ajá, you are a teacher. Ahí me faltó algo. You are a teacher. Tú eres una profesora o profesor, va a depender. Vamos a ver, ¿cuál es el verbo to be de she? Is. Yes, exactly. Y quiero decir, ella es Paola. Entonces sería... Is Paola. She is Paola. Excellent. ¿Cuál es el verbo to be para we? We are. Are. Very good. Y quiero decir que estamos en El Salvador, sería we are. Del Salvador. In El Salvador. In El Salvador. Perfect. Very good. Todos hablan al mismo tiempo. No worries. No hay problema. Cuenta que me participen. No hay problema. Cuando les pregunto uno por uno, vamos a ir ahí viendo, ¿ok? Vamos a ver si vamos entendiendo. Ahí vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. What is the verb to be for they? No sé, ya lo saben, pero igual. They are. Y quiero decir que todos tienen 20 años. ¿Cómo sería? They are 20 years old. Very good. Sí, se puede pronunciar diferente el years old de otra manera, o específicamente así. Lo de las edades. Solo así, no hay otra forma. Ajá, solo así. O solo dices el número también, puedes decir they are 20. 20. Ajá, no tienes que decir específicamente years old. Very good. Thank you for the question. Let's see. What's the verb to be for I? I am. Okay. And if you want to say I am, vamos a ver. Estoy más o menos, ¿se acuerdan cómo se dice? I am more or less. I am so-so. So-so or more or less. Very good. So-so. Very good. What? It's the... Let's see. The verb before... For... Jason. Vamos a ver, ¿cuál sería el verbo to be si tengo el nombre de Jason? Is. Is. ¿Por qué is? Is he. Porque es he. Porque ajá. Porque el sujeto sería he. Ok, he. Entonces en vez de Jason yo pude haber puesto he. Pero puse un nombre. Perfect, very good. Jason is... Vamos a poner que Jason está en metro. ¿Cómo sería? Jason is en metro. ¿En metro? Is in metro. Ajá, Jason is in metro. Very good. Okay. Is on metro. Y, okay. Ah, eso lo vamos a ver más adelante, pero igual, acá les voy a explicar algo. Vaya, cuando estamos dentro de un lugar, vamos a, o sea, que estamos adentro, vamos a decir in.
Okay. In. Y cuando sea algo como, ¿cómo les puedo decir? Alrededor de. Más específico. Por ejemplo, yo quiero decir que Metro, que, ¿cómo se llama? Que Jason está en Simán. Entonces, algo más específico, sí. Yo voy a decir on, porque Metro es bien grande, ¿verdad? Tiene Simán, sí. Prisma, Moda, que un montón de lugares. Entonces, es algo general. Pero si yo quiero decir algo más específico, como Simán, sí. O como MD, o Payless, entonces yo voy a decir on. On Payless, on Simán, on Prisma Moda, ¿ok? Okay. Así. Okay. So right now we are going to stay there. Por el momento nos vamos a quedar por ahí, okay? And tomorrow we are going to continue with that. Y mañana vamos a continuar con esto, okay? Thank you everybody for coming to today's class. Gracias a todos porque vinieron a la clase de ahora. Nos vamos a ver mañana. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. And see goodbye. You. Bye. Carolina, bye. No se vaya. Bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Blessings. Good night. Bye. Take care. See you tomorrow. Los veo. Bye bye. 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 Carolina, I have a question for you. Carolina, tengo una pregunta para ti. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres que te aclare algo? Kevin, a ti te va a tocar otro día, Kevin, para que aclaremos, bye. Carolina, ¿tienes alguna duda? Ya estamos, dime. Sí, aquí con lo del principio del saludo. Ajá. Me perdí donde, vaya, good morning. Ajá. Buenos días. Sí. Sí, va. Sí. afternoon. Uh-huh. Buenas tardes. Sí. Evening. Uh-huh. Evening. Uh-huh. Es buenas tardes, pero o buenas noches también. O sea, significan las dos cosas, buenas tardes y buenas noches. Cuando uh-huh. llegas a un lugar de noche. Uh-huh. Por ejemplo, digamos, así como entramos ahora, ¿verdad? Como son las 8 de la noche, vaya, de noche, no puedes, o sea, algunos me dicen good night, sí está bien porque buenas noches, pero good night solo se utiliza cuando te vas de un lugar, ¿ok? Sí. Pero cuando llegas a este lugar y está de noche, vas a decir good evening. Good evening. Evening. Ajá, lo vamos a poner acá, te voy a poner la pronunciación para más fácil, pero aquí la vamos a poner. Sí, mira. Good evening. ¿Ok? Good evening. Te voy a poner acá abajo cómo yo lo pronunciaría. Yo eso hago, fíjate. Yo cuando estaba aprendiendo, yo escribía cómo se pronunciaba. Entonces yo pondría mi cuaderno, ¿verdad? Así, bien. Evening. Sí. Uh-huh, para. Uh-huh. Así es con todas las palabras que tú me escuchas. Sí, sí. Ok. Así es con todas las palabras que no sientas que te cuestan pronunciar, pregúntame y yo te voy a decir cómo es la correcta pronunciación, ¿ok? Yo te voy, o sea, voy a tratar de escribirles casi siempre esto de, ¿ok? Ok. Uh-huh. Ok. So, ¿cómo se dice cuando llegas a un lugar de noche? Good evening. Excellent, very good. Ajá. ¿Otra duda que tengas? Dime. Pues hasta ahorita solo ahí que me había perdido, porque como está esta, estaba evening, uh-huh. estaba el good night uh-huh. y el on evening. On evening. Pero, cuando estábamos haciendo las oraciones. Ajá. Ah, despedida, ¿va? Sí, sí, sí. Ajá. Siempre era despedida. Permítame, ya te voy a mostrar. Creo que era en esta práctica que me estás diciendo tú. Creo yo que es acá. Esa, no. Ajá. Uh-huh. Vaya, es que acá era mostrarles la imagen para que ustedes me dijeran cómo se decía
buenas tardes, buenas noches. Esta palabrita la vas a empezar a usar, como dice acá, mira, desde las 5:30 hasta la noche, o sea, hasta que llegas a un lugar, pero siempre que llegues a un lugar. Entonces, ¿y cómo es que vas a decir, dijimos? One more time. Good evening. Ajá, y acá está, mira, aquí está, mira, aquí si la puedes ver. Ajá, evening. Es que esa E acá es una E, pero es una I en pronunciación. Hay muchas palabras en inglés que así van, o sea, se mira una E, pero la pronuncias como una I. ¿Cómo se dice en inglés, Miss? ¿Cómo estás? I want to know, tell me, quiero que saber. ¿Cómo estás? ¿Cómo se dice? Míralo, no hay problema, puedes verlo ahorita, no hay problema. ¿Cómo está? No, eso creo que captura, le tomé. How are you? How are you? How are you? Pero ya te voy a mostrar. How are you? Cuando quieras escribir algo, dime, yo te voy, yo las espero, no hay problema. Yo, I can wait, okay? How are you? Repeat. How are you? Yeah. ¿Y cómo se dice buenos días, miss? Good morning. Ajá. ¿Y cómo se dice buenas tardes? Good afternoon. ¿Y cómo se dice salud? Bye bye. Bye. Solo bye. Bye. Yeah, ajá. Ese sería como, como podemos decir salud, Lulu. en el salvadoreño. Ajá. ¿Y adiós? ¿Cómo se, how do you say adiós in English? Adiós. Adiós. Muy formal, recuerda. Goodbye. Ajá, goodbye. Bye. ¿Y cómo se dice? Tengo una buena noche. Ten una buena noche. The yards. No. Vamos a, te lo voy a mostrar. Espérame. Te voy a mostrar una idea para que tú me digas, porque esa sí creo que no la escribimos después. Es que me fui en una pizarra que no era. Ok, so, tengo una buena noche. ¿Cómo sería? Have a great night. Sería have a nice time. Have a nice night. Recuerda que como noche es night. Have a nice time. ¿Y cómo se dice? Hola, informal. Hi. ¿Y cómo se dice formal? Hello. Exactly. Very good. Okay, so I think, Miss, that's for me. No sé si tú tienes alguna otra pregunta. Preguntas que tú tengas, dime ahorita. Lo de los sujetos, ¿sí ya te lo sabías? No. Es empezando de cero. No worries, miss. No te preocupes. Va, algo te voy a explicar acá. Permítame. Vaya, los sujetos, los subjects, ok. Igual ahorita mandarles un video. Que se me sale. Dale, que no sirve el audio. ¿Me escuchas? Ahorita sí. Hello. Yes. Hello. Ahorita sí. Okay, ¿sí? Okay. Que me sale un anuncio que dice que no sirven mis audífonos, pero it's weird, está bien, raro. Bueno, vaya, mira, los sujetos son
son palabritas que vamos a utilizar para sustituir nombres, como les decía. Por ejemplo, el I es para sustituir, bueno, yo, ¿verdad? Después tenemos you, esa no sustituye el nombre, obviamente, pero significa tú. El we significa nosotros. El she significa ella. El he significa él. Y el it significa eso. Y me falta el they, que significa ellos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, en vez de decir, ¿qué te puedo decir? Sofía, ¿cuál sería el sujeto que utilizaría? Sí. She, ajá, muy bien. Y si quiero sustituir el nombre de Pablo, ¿cuál sujeto? Sí. He, ¿verdad? Muy bien, ahí entonces estamos bien. Creo que sí hemos entendido hasta el momento. Mañana voy a continuar con el tema de ahora, no te preocupes, ¿ok? Y eso. La consultita, él estaba diciendo de que había mandado en el WhatsApp el material. Fíjese de que yo hasta hoy me logré unir en lo que es el grupo, entonces no me han caído nada más que solo la imagen que se había, que se mandó ahora. Vaya, entonces escríbeme aparte, Miss, y yo te voy a reenviar todo. Escríbeme un mensaje en privado. Ah, pero okay. Que ni mi número tiene, ¿verdad, Miss? Yo creo que lo pusieron en la... Permítame, lo voy a volver a enviar, permítame. El manual, ahí está, lo acabo de volver a enviar. Ok, ya, ese... Ok, sí, eso lo puedes imprimir para que tengas un material de apoyo y ahí puedes ir escribiendo. Uh-huh. Ok, mejor todavía. Sí, sí, sirve mucho, la verdad, ahí les va a funcionar. So, we are going to stay here, nos vamos a quedar aquí, Miss. Thank you, gracias por quedarse. And... Gracias. No, no problem, we are here to help you. Estamos acá para apoyarles y ayudarles, ok. So, bueno, have a gracias. Good night. Bye-bye, Miss. Good night, bye-bye. Bye, take care. Bye-bye. Bye.